Centro de Enseñanza Autoclub. Cursos de conducción para carros y motos en todas las categorías. Nuestras tarifas son las más bajas del mercado. Mayores controles a los establecimientos que expenden bebidas alcohólicas hacen parte de las medidas que va a tomar la Administración Municipal a través de la Secretaría de Gobierno a raíz de los hechos ocurridos en un bar el pasado fin de semana. Aquí pasó el insuceso del domingo porque es que teníamos ahí un bar de garaje donde no tenían condiciones de seguridad, donde no tienen condiciones de salubridad pública. Por eso nosotros desde hace tiempos pretéritos veníamos interviniendo Tintindeo Bar, y cuando funcionaba en la carrera novena entre calles 15 y 16, allá fue objeto de una multa de 322 mil pesos. Fue objeto de una orden de cierre temporal por no tener insonorizado el sitio. Y después se desaparecieron del sitio y ahora últimamente nos aparecieron aquí en la carrera novena con calle 12, y ese negocio va a ser objeto de un cierre por parte de la Secretaría de Gobierno. Luego de los acontecimientos del fin de semana en la ciudad Señorá y de realizado el Consejo de Seguridad, donde intervinieron la Fiscalía, el Ejército, la SIJÍN y los comandantes de la Estación de Policía Buga, el Distrito y el Departamento, se tomaron las siguientes medidas. Aquí se tomó la determinación de aumentar en 60 hombres el pie de fuerza de la Policía para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana, 60 hombres que van a estar durante este resto de mes de noviembre, de todo el mes de diciembre y el mes de enero. Aquí vinieron varias modalidades y una muy significativa es una modalidad de SIJÍN Inteligencia, de la CIPOL, que van a hacer un análisis profundo de lo que está pasando en la ciudad. De igual manera se van a implementar los retenes Operación Avispa en todos los semáforos de la ciudad, se van a interceptar motociclistas, vehículos, se van a hacer cacheos personales. De la misma forma, se ha propuesto poner en cintura a sitios donde se expenden licores a diferentes horas del día y de la noche. Sitios geográficos de la ciudad que se tienen plenamente identificados, se van a hacer unos cubrimientos y unas vigilancias especiales durante las 24 horas al día, 7 días a la semana. Aquí se van a regular nuevamente los horarios de venta de licor de los establecimientos, tales como bares, cantinas, discotecas, griles, panaderías, tiendas. Según el análisis del Comité de Seguridad realizado, también se evaluará el horario de inicio de venta de licor, que de las 9 de la mañana pasaría a las 2 de la tarde, y otras disposiciones que permitirán la tranquilidad en la comunidad. Una de las medidas para que nos bajen las riñas y los heridos y las lesiones personales en la ciudad es controlar precisamente estos establecimientos, y lo vamos a hacer. Planeación va a ser mucho más exigente en los requisitos para expedir los usos de suelo, porque es que nos están abriendo y están proliferando una cantidad de cantinas y de bares de garaje, como lo llamamos nosotros normalmente, donde lo único que no se tiene, oígame bien y quiero subrayar esto, es la seguridad de los usuarios. Y aquí los usuarios son bugueños, son visitantes, son clientes, y a ellos les tenemos que brindar todas las condiciones de seguridad. Y frente a los hechos del domingo anterior, el secretario de Gobierno puntualizó que en las próximas horas se dará a conocer información que dé con el paradero del autor del atentado ocurrido en el bar Tintindeo, donde falleció una persona y 9 más quedaron heridas. Ya los expertos de la Policía Nacional elaboraron unos retratos hablados de la persona que hizo esta incursión sicarial en Tintindeo Bar, donde precisamente falleció un ciudadano y quedaron heridos 9 ciudadanos más. Ya la policía sacará a la luz pública esta situación, que es del resorte exclusivo de la policía. Esto es función de la policía y ellos así lo hicieron e hicieron la presentación ayer en el Consejo de Seguridad. Con la puesta en marcha de estas medidas, se espera que se reduzcan los índices de homicidio en la ciudad, que hasta la fecha llegan a 78 personas muertas en hechos violentos. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias, Buga.